sea, ¿no te pasa que una pata se te duerme o...? No. No, tú estás bien. Sí. Yo no tengo problema de decir, es que estás muy lejos ahora, ¿eh? Patrón, nos hemos distanciado un poco, sí, ¿qué? Tío, ya nueva casa, distanciamiento. Sofá de billets. Sí, tío, lo primero que te quiero preguntar es, pedazo castillo aquí. A ver, bueno, ¿se puede contar aquí en cámaras? Sí, se puede. Eres un tío humilde. En redes sociales a la gente le gusta, ¿no?, enseñar ahí que si coche, que si tal. ¿Tú esto no lo has contado en redes? No. ¿No has hecho el se vienen cositas? No. Bueno, sí, dije en un vídeo que me había mudado. Sí, pero no has hecho un just tour de estos. No, ni lo voy a hacer. Buah, esos vídeos a mí me flipan. Sí, pero qué marda. O sea, no me veo. Es como cuando me dicen. Cuando tú me dices, bueno, un día vamos a hablar de tus cosas. Es que me da tanto pudor. ¿A quién le importa lo que se compre un tío de 40? Que, bueno, comprado o no, que me ha alquilado. Tú tienes la cosa. Hacienda alerta. Tú tienes la cosa de que no va a ser suficientemente interesante. No. No, entonces, tampoco nunca hablo por eso de mis competiciones. Es que en general nunca hablo de. Estoy en redes todo el día poniendo cosas, pero de mí. Dios, ¿a quién le importa qué marda? Y tú, por ejemplo, cuando ves a otros influencers contar cosas súper intrascendentes, ¿qué piensas? Porque hay gente que cuenta hasta cosas absurdas, ¿verdad? Yo hay una máxima mía que dice, no hay que hundirse cuando las cosas van mal, ni fliparse cuando las cosas van bien. Yeah. Pues en este caso suelo pensar mucho lo de, madre mía, los flipados que están. Flipadísimos, ¿eh? Flipadísimos, tío. O sea, flipadísimos. ¿Tú estás en tu mejor momento? Sí, ahora mismo, que yo recuerde, sí. De los últimos 5 o 6 años, sí. O sea, estoy de puta madre. ¿Cuándo fue el punto de inflexión en redes para ti? ¿No sería cuando te metí el... Sí. Joder, patrón. El destino. Sí, 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 sí. ¿Tú sí, crees que fue el punto de inflexión? Sí. No digas eso. A ver si ahora me van a buscar bronca para intentar cambiar su vida. No, gente. Fue un punto de inflexión en muchos sentidos. Tuve la oportunidad de tirarme al barro y hacer salseo. Estaba empezando. A ver, es cierto que yo en YouTube sigo sin funcionar muy bien. Pero, o sea, luego funciona. El canal me funciona mal, pero a lo mejor cuando hago un vídeo contigo y tal, sí que me funciona bien. Pero fue un punto de inflexión. Fue el aprender las redes. ¡Pa! Ya. Estos son las redes. Bienvenido. Fue como, Welcome to the jungle. Fue como apuntarte a karate y el primer día te traen el maestro cinturón negro. Venga, pégate con él. Sí. Tal cual. Sí, fue como un welcome to the jungle. Sí, aquí lo tienes. Ahora decide tú qué haces con ello. Qué bueno. Y yo creo que fue un punto de inflexión. Sí que es cierto que, bueno, también el Conectados fue un punto de inflexión, el que Mamújulo contara conmigo. Sí. Roberto Castellano. Además, tú has gustado siempre mucho en ese programa. Siempre sí. Te han llamado como el revulsivo, en plan, a ver si viene el Dufour, que esto está muy apagado. Llegabas tú y le metías el picante al menú. Sí, además, yo creo que con las redes lo que he hecho siempre ha sido como una cosa en mi canal, otra cosa lo que hacía Conectados y otra cosa sabes, con la voz contigo. Como que lo he compartimentado mucho. Cierto, cierto, porque nunca has querido mezclar. No, nunca lo he querido mezclar y siempre trato como aspectos muy diferentes o los enfoco de manera diferente. Cierto, cierto, eso es verdad. Porque, joder, sabiendo que te funcionan muy bien, por ejemplo, estas charlas, nunca has querido llevarlo a tu canal. No. Lo has mantenido aquí. No, y de hecho cuando hago un vídeo contigo, esa semana no subo vídeos a mi canal. Demasiado Dufour para internet. Sí, ¿no? Es que me pasa eso. Hubo un tiempo que me llamaban para muchas colabos y dije, no, mira, que alguno ya, qué prepotente, no, lo hice porque dije, ya me parece excesivo, tío. A raíz de esta dupla, ¿te empezaron a contactar más? ¿Notaste? Noté como que los chavales más jóvenes me empezaron a... ¿Pero para hacer entrevistas y charlas? Sí. Sí, sí, sí. Qué claro, cabrones. Contigo, muchos. Qué cabrones. Sí, sí. Pero sí, no, sí. No va a quedar igual, porque somos como claro, la mafia tío, del fitness. No, al final... claro. Porque es que, por ejemplo, ahora hemos estado hablando de temas que te he dicho, joder, eso lo podemos tratar en la... Ya. Realmente que nos grabamos como... Sí. Que no hay un, venga, que vamos a grabar, venga, va. Va no, 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 si veníamos hablando de... Estábamos hablando y... De la actualidad. Es como muy natural, ¿sabes? Entonces, porque, por ejemplo, en el Conectado sí que lo preparo un poco, lo que vamos a tratar... Contigo, la noche antes, digo, bueno, venga, va, voy a ver qué se cuece. Sí, además como que fluimos, tampoco nos metemos así sí, mucha presión. No, muchas veces nos saltamos las cosas. Sí, que yo no me tiro preparando el guión ahí que dices, no, en plan como que yo sé que tú tienes tus cosas. Pero y sí, el punto de inflexión fue tu fustigamiento. Qué bueno, tío. Tu bullying. Qué bueno, tío. Y ahora eres el máximo colaborador del canal. Fíjate quién lo iba a decir, ¿eh? Chicos, os cuento un poco los temas. Y debo decir que el primer amigo que viene a esta casa. Hostia, qué bueno. O sea, flipa, hostia, bueno, flipa. Ya conozco todas tus casas, ya, ¿eh? Ya sé dónde te ubicas. Chicos, los temas, rapidito. Primer bloque, Andoni Fitness, su debut en la NPC, porque debutar ya había ¿sí? debutado. Fit Willy, que vamos a hablar, ha habido ahí, hay cositas para tocar de Fit Willy. Es Roca, el tema de que va a dar el salto a utilizar química. Ahí tú me vas a dar juego, bueno, me vas a dar juego en todo. Y el último, Pradels VS Criso, uh-huh. Que le, bueno, va a haber un enfrentamiento en tarima y la gente pues está especulando un poco. Uh-huh. Empezamos con el tema Andoni Fitness, debut en NPC
y se proclama pues junior y bueno, new beginner, true beginner. Que luego hay true beginner, ¿cuál es la diferencia? True beginner es lo mismo que true novice. Pero yo lo vi. Yo es que es una categoría que no estoy a favor. Porque si has competido. Sí, pero había competido en otra. Escúchame, yo mis alumnos no les dejo. ¿No te parece ético? Yo a un alumno mío le digo, escucha, ¿has competido? Pues a competir donde te toca. No, y luego ya, o sea, puede ser un bucle infinito si me voy cambiando de federaciones. Pues eso es verdad. Lo de True Beginner, no, a mí no. Yo, de hecho, esto lo comenté con Emilio en su día, que el True Beginner debe de ser para gente que no ha pisado un escenario, sea de las siglas que sea nunca. Yo, como entrenador, no soy partícipe de ese cachondeo. Y, por ejemplo, si se da el caso de que realmente es su debut, pero el tío lleva 40 años haciendo culturismo... Tampoco les dejo salir a True Beginners. Le digo que salgan al novice. Con los hombres, ¿no? Dice, coño, que tienes 40 años, ¿no? Tío, o sea, claro. Yo, por ejemplo, ahora no salió el chico un chico en concreto que tenía 36 años, pero más fuerte, o sea, fuerte para estar en un internacional. Y claro. Yo le hablé con él, digo, sal al novice porque... En el novice, si tienes espacio, porque nunca has pisado un escenario, entonces... El desenvolverte y tal, pero por físico tú no vas a ser un true beginner, vamos, ni de coña, tío. No estoy a favor de eso. Tú has competido y has competido. Punto. Punto. ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció bien. ¿Convence, Andoni? A ver, convence según qué expectativas. O sea, me pareció un buen junior, como 500.000 juniors más que ha habido en España. ¿Vale? Pues te puedo decir una lista infinita de juniors. Josema, que está muy de actualidad, Josema. Josema. Que es una puta barbaridad. Josema puede ser la alternativa a Joan Pradels. Josema, Josema. No, no queremos hacerle la de el nuevo Pele, ¿no? No, Josema, pero, Josema y con mucha... Pero es una pasada. Es una entidad. O sea, Josema va a ser un nombre de la historia del culturismo de España, 100%. Sí, ¿eh? Sí. La hostia. La proyección que tiene va para que eso. También te digo una cosa, luego le ves y 21 años aparenta lo que yo te diga. Cuando, es que es un tío que le veo bastante. Cuando se tiene ese desarrollo físico, aparenta 21 años. No, es la voz que tiene. O sea, claro, yo cuando hablo con él, ¿qué pasa? Tío, 21 años, tío. Además, el carácter que tiene. ¿Cómo puede tener 21 años? Es como muy señor, ya. Es muy serio, muy... A mí es un tío que además coincido de vez en cuando con él y sí, mola muchísimo. Y está pasando desapercibido en redes sociales, ¿no? No te creas. O sea, ahora ya se empieza a escuchar, pero para la magnitud que es... ¿No crees que debería porque haber es un trabajador, más? Es un deportista, eminentemente deportista. Entonces, está más centrado quizás sí, en... pero por ejemplo, o sea, pones a Josema, que le lleva un año a Andoni, y es como comparar un huevo con una castaña. Hombre, ya, pero Andoni se presupone que es natural, tampoco... Bueno, yo creo que ya lo de que se presupone, como tal y como se dijo en esta charla, tú y yo, que dijimos, cuando se salga, el tamaño, además esta conversación la tuvimos, dijimos, tamaño va a ser enorme, pero se va a ver que no toma química por la diferencia de punto de competición. Y se ha visto, o sea, Andoni ha ganado, diga lo que digan, Andoni ha ganado, Andoni ha demostrado, digan lo que digan, quien lo diga, yo, vamos, ahora sí que te digo que viendo cómo está, y por conversaciones que yo he tenido con gente a lo mejor cercana a él, vamos, es que es obvio que es natural. Sí, yo creo que en ese sentido ha salido reforzado con esta competición. Tío, por supuesto. Porque la charla, tuviste mi vídeo, la charla que tuvo con... Eran jueces de la ICBB. Sí. Tuvo una charla además, al final. Dos muy buenos jueces, dos muy buenas personas, que son Rafael Priego y Tebas Roldán, que son de lo mejor. Le comentaban eso, el tema de que se ve blando, ¿no? Claro, la piel, esa piel no es de un tío que usa química. O sea, tú ahora mismo, por ejemplo, ves la piel que puede tener un tío, incluso en volumen, un tío que haga la cosa bien y la tiene más fina de la que le tenía Andoni el otro día. Las teorías esas de, no, es que ahora ha cortado. Sí, claro, está tomando química todo el año y cuando compite, decide dejarla de tomar, ¿no? Es como, no, pero es que ha competido en NPC y no hay control. Bueno, pues ahí quizás habría que ver que yo, bajo mi punto de vista, a este chaval le han debido poner la cabeza como un bombo y le debieron hacer ver que el culturismo es otra cosa. Y eso quizás sería responsabilidad de su entrenador. Yo, en mi caso, no soltaría a un chaval de 20 años ahí al mundo, como decir, toma, que estás muy fuerte, no te preocupes, natural, pum, último. Ya. Yo no creo que eso sea bueno. Independientemente de que él tenga una cabeza muy fría, que sea que tal, que soporte la presión, eres último. ¿Tú crees que va a dar el paso dentro de poco? Hombre, si no lo das, tonto. Ya lo ha visto. Si no lo da, ya va a ver cuál va a ser su recorrido. Muy grande, muy bonito, muy tal, punto fuera. Mira. No va a tener el... No se puede comparar. O sea, incluso el otro día había físicos que eran objetivamente peores que los de él. Aunque yo creo que no debió ganar la categoría junior. ¿Vale? Yo creo que Andoni no debió ganar la categoría junior. Pablo Pozo
estaba muy bien, debió ganar, bajo mi punto de vista, pero es que no tenía argumentos para estar en un área de competición, que al final era un área de competición de 6 tíos. Ya. Entonces, cuando, el culturismo es músculo, sí, es, pero es condición, es músculo acondicionado, es músculo que se ve, no que me lo tenga que imaginar. Y en el caso de Andoni, pues se notaba mucho la condición. Luego además tenía fallos musculares, que solo tenían todos los que están en la área de competición, pero es que claro, con ese punto no va a rascar mucho más. Y ese punto que le falta, lo que se le va a dar es la química. Claro. De hecho, Rafa, pues más o menos va a entender, como que, oye tío, te falta lo que te falta. Te falta la dureza que te da puntos suficientes. Sí, sí, realmente dijo. Que tú cuando estás con química, es que es todo, en ese sentido, a la hora de, del punto, ¿vale? El grado de déficit que puedes hacer es mucho más severo. Claro. Porque la química te hace de sostén, entonces se va fino. Te permite como maltratar más, ¿no? Claro. Lo que viene a ser la musculatura. Es un seguro. ¿Sabes? Claro, salvavidas. Dime cosas positivas y cosas negativas. Hazme ahí una especie de resumen, sí, de lo que viste. Bueno, es un físico de mucha envergadura. Yo, claro, obviando que habrá que ver el día que use cómo se le ve, no lo veo muy clásico. Lo veo más un mens grande. Lo veo ahora mismo en tierra de nadie, es cierto que es joven, ¿vale? Madurez muscular no tiene, pero la madurez muscular llega. Hay quien decía el otro día, no, la madurez muscular no llega, no, mis cojones, 33. Busco un tío de 30 años y mira fotos de ese mismo tío con 20. Con 20. La madurez muscular llega, claro que llega. Son dietas, preparaciones, entrenos, todo eso va sumando, ¿vale? Brazo muy bueno, le veo el torso muy corto. Torso a proporción al fémur, ¿no? De longitud, corto. Torso muy corto a proporción con el fémur. Es un tío de piernas muy largas y torso un poco cortito. ¿Y a nivel estético, lo ideal que sería un torso largo y unas piernas cortas? No. ¿Para llenarlas más? Es que una cierta proporción. Compensado. Tampoco un perro salchicha, ¿no? Claro, no. O sea, lo peor que hay es piernas cortas, torso largo. Eso es lo peor que hay en el culturismo, que para que se haga una idea, la gente sea lipris, ¿vale? Pero yo le vi eso. Luego... de frente me faltan cositas, la cintura es ancha. Los brazos, matrícula de honor. Los brazos son una pasada. Es una pasada eso, La cintura es ancha. Se tú señalaste ancha. Que tenía clavícula estrecha. Tenía clavícula un poquito cintura estrecha. Cintura ancha y clavícula estrecha. Es que es un poco bloquecito, que encima ese tamañazo de brazos no le acompaña. ¿Hasta dónde puedo llegar? Bueno, pues hasta dónde puedo llegar no lo sé, pero que no es la estrella en ciernes. Que con esto no estoy diciendo que sea malo, pero no es la estrella en ciernes con el hype que tiene, vamos. Tú eres conocido por limitar a grandes culturistas, ¿eh? ¿A qué gran culturista limita? Ah, que te veo de broma. Pero, hostia, tú te mojas, ¿eh? Yo me mojo, pero ¿quién porque... dijo? Hace mucho tiempo, pero, hace, mira, hace mucho tiempo pero... dije, Pradels es súper estético. ¡Hola! Sí, pero tú textualmente dijiste de uno, no va a ser un buen culturista. Y eso es como, duele, ¿eh? Pero yo como que buen sí, que culturista... Que sí, que sí, que yo sé que tú eres muy franco, que tú eres muy franco. Yo como buen culturista entiendo... Aquí en España, a pero Josema. Duele. A Josema, un buen culturista. Es que no hace falta que yo te diga, es que tú lo ves, lo que pasa es que hay quien no lo dice. Ya. Pero tú, Josema, tú me preguntas, ¿va a ser un buen culturista? Y digo, va a ser la polla. O sea, es que ya lo es. Claro. Pero ¿por qué voy a decir? Es que no es malo, tío. O sea, vamos a ver, que, no, que ser... Que para estar... O sea, que ser décimo en unas Olimpiadas... implica ser, bueno, no un superclase, pero, o sea, o estar, el mero hecho de estar en unas Olimpiadas ya está bien, pero cuando tú me hablas de algo tal, pues yo te digo, hombre, pues no va a ser Usain Bolt. Pero, por ejemplo, un culturista que consiga la Procar, ¿ya le considerarías buen culturista? Sí, claro. Pero, hostia, de quien dijiste eso, es posible que la consiga, no está tan lejos. Pero si lo dije de Willy. Sí. Claro, pero él lo sabe lo que estoy yo pienso. Estoy peteando, ¿eh? No, pero vamos a ver, es que... Vamos a ver, un buen culturista en el aspecto resultado es que es muy difícil serlo. Es que tú me dices, ¿cuántos buenos culturistas hay en España? Y ahora mismo te digo, fíjate, ahora mismo te digo 5. Lo que yo entiendo como buen culturista, te digo 5 o 6. Luego hay muchos de buen nivel, pero no lo que yo entiendo como que tú cierras los ojos y dices, esto es un culturista. De todas formas, tú tienes un rasero extremadamente duro. Yo esto te lo he hablado muchas veces contigo. Contigo mismo también eres... Lo que está bien de ti es que cuando eres duro con los demás, va a misa porque contigo mismo eres el primero que eres duro. Si yo te digo mi palmarés, sin verme, ¿tú qué dices? Ese es el palmarés de un buen culturista. Pero no ha sido un buen culturista.
Es un culturista que estaba bien ahí, peleoncete, sandunguero, pero no buen culturista. Pero si tú coges los números fríamente, dices, hostia, pues un tío que ha competido mucho, tal cual, pero cuidado con los palmareses, ¿eh? Ese, algunos de ahí inflan por ahí. No, no digo por sí. Tí, no, no, claro. Tí, pero lo de los palmares... Pero bueno, mis palmares son las siglas que han sido... Tú, Sergio, conoces que hay mucho culebra que, sí, que va hinchando, ¿no? Esto es lo típico, sí, de las estadísticas. Va al Madrid ganando 7-0 y Cristiano seguía hinchándose a goles. Goles intrascendentes, pero que luego a final de temporada quedan que te cagas. Claro. Pero no se han ganado partidos con esos goles. Claro. Pues con el palmarés... Pero lo que te quiero decir es eso. Que a ver, yo cuando hablo de buen culturista, yo entiendo, pues a ver... pues un tío que gana un Mundial. Para mí eso es un buen culturista. Un tío que quede quinto en un Mundial, está de puta, claro, madre. Habrá que empezar. Pero no es el concepto que yo... Evidentemente, yo pongo, cuando me preguntan un buen culturista, yo pongo un baremo muy alto. Claro, habrá que empezar con la definición de lo que es buen culturista. Claro. Antes de haber soltado la FUN. Claro, yo... No, creo que luego lo comentaste. Yo el baremo que pongo a culturista es muy alto. En su día de Willy expliqué lo que yo entendía como bueno. O sea, yo... Luego vamos a hablar de Fit Willy y lo tocaremos, ahondaremos bastante. Seguimos con Andoni, ¿por dónde íbamos? ¿Cosas buenas, cosas malas? Estamos... ¿Tú crees que Andoni, cuando dé el paso, no va a llegar a ser ese culturista que se espera de él? O sea, no va a cubrir es que el la expectativa tan grande. Es que el problema, vamos a ver, es que la expectativa de Andoni, ¿quién se la genera? Niños de 15 años. Ya. ¿Vale? Yo creo que va a ser bueno, en el sentido que pues yo creo que una Procar la va a tener a mano y además... No va a venir mal, a según quién, que gane una Procar, ¿sabes? Concreta. Pues que bueno, que al final, oye, que mira, ¿qué pasa? Buscamos un campeonatito, que esté un poco de aquella manera, y al final caerá Procar. Si no cae hoy, cae mañana, pero caerá la Procar. ¿Tú, por ejemplo, nunca hiciste eso? ¿Buscar campeonatos así más asequibles para conseguir la Procar? No había campeonatos tan asequibles como para que yo... Era distinto, ¿no? En tu época. No, bueno, yo este año lo intenté en Master, cuando quedé tercero. Pero a lo que me refiero es al caso contrario, que yo creo que Andoni va a tener muy de cara a hacerse pro. Hay intereses. La gente tampoco... Vamos a ver. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque luego la gente, tío, parece que hacemos estos vídeos y se les pretende tomar a la gente por gilipollas. Andoni conviene que se haga pro. Claro. Y le harán un camino lo más llanito posible. Y no lo digo contra Andoni. Al final son empresas que les interesa. No se lo van a regalar. Pero tampoco se lo van a poner muy difícil, ¿vale? Y esto no es un ataque contra Andoni, sino que una empresa que busca sus intereses, y Andoni es un activo hoy en día muy importante. Es así. Medio millón de seguidores en Instagram, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? Entonces, superando a las divas fitness de toda la vida. Dicho esto, sí, puede tener físico para ser pro. ¿Va a ser tan fácil? No va a ser tan fácil porque, ¿sabes el problema? ¿Qué pasa? Mira, tío, y luego hablaremos de él también. El problema es que el fenómeno Joan ha sido tan rotundo que ahora todo el mundo quiere el próximo Joan. Yeah. Y si tú piensas, mira, hemos tenido a Bautista, luego muchos años después tuvimos a Calderón, entre Calderón y Joan hay más de 10 años de diferencia de edad. Entonces esto no es... O sea, para que te salga un Cristiano Ronaldo o un Messi, entre medias te tienen que salir muchos Xavis, muchos Sergio Ramos, muchos Iker Casillas. No es un equipo de 11 Cristiano Ronaldo y 11 Messi, que ahora es lo que la gente se piensa. Yo cuando veo a la gente, no, yo estoy pensando en la Procar, sí, bueno, yo también. Pero la vida no es así y el deporte no es así. Y es en todos los deportes. Que ahora hay más acceso al carnet pro, sí. Que ahora hay más gente, por media aritmética, va a salir más gente buena porque hay más practicantes. Eso es aritmética pura. Pero también van a salir más malos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no va... No son figuras comparables en lo deportivo. Por mucho que me digan, no, es que esto es natural, ya veremos. Sí, bueno, pero es que hay cosas que el anabólico te hace... Que esto crezca, no te hace mejor, te sobredimensiona. Mira, otra pregunta. Siempre se escucha en redes el tema de que hay gente que a lo mejor por receptores la química no le hace tanto efecto. Uh-huh. Tú en tu experiencia, que habrás conocido mucha gente que utiliza química, esto es muy raro, ¿verdad? Escúchame, si es que si te hace poco efecto, pues tomas más. Eso te iba a decir. Pero hay gente que a lo mejor le da más perjuicio que beneficio, entonces si toma más no va a ser la solución porque le va a destruir. Yo he conocido gente que la química les hace efecto muy rápido. Lo que no he conocido es nadie que la química no le haga ningún efecto.
No lo he conocido. Y tampoco he conocido a nadie que sea muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte sin química y se ponga química y no se ponga más fuerte. No lo he conocido. Ya. Eso es como, o sea, es como muy extraño. Yo no lo he visto nunca. Ya. Yo he visto gente que estaba muy fuerte, ha usado química y se ha puesto mucho más fuerte. ¿Y si le dieron gato por liebre? O sea, a es que, típica, claro, es que, a la típica claro, persona que claro, dice, a mí no me hizo nada la química. Puede ser que te hayan tangado. Cambia de camello, tío. Ya, prueba, ¿no? Distintos... Claro, o prueba otra camellos, marca, yo qué sé, pero... Yo eso cuando dicen, no, es que no tiene tanta respuesta. Sí que hay gente que tiene más respuesta. Sí que hay gente que da unos cambios que dice, ¿cómo puede ser? Hay gente que con dosis muy pequeñas... Hay gente que con dosis muy pequeñas, uf, van disparados. Pero no es lo normal, o sea, yo eso de que... No, es que hay gente que se pone anabólico y no responde, pues tío, algo ha hecho mal. Y, por ejemplo, esos que responden tan bien a bajas dosis, ¿no significa después que luego, si sube dosis, no es exponencial? ¿No? A ver, hay un... Vamos a ver. Mira, yo esto lo hablé hace muchos años con un médico, y ahora además es un buen momento en España porque hay muchos médicos. No hay una sustancia que a más dosis tenga menos efecto. Eso es como una nebulosa que se ha creado en torno a esta sustancia, ¿vale? Es decir, si tú te bebes dos cubatas, estás borracho, o sea, si tú te bebes dos, te pones borracho, y si te bebes cuatro, estás más borracho. No te pones menos borracho con cuatro que con dos. Pues con esta sustancia pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que hay rangos en los que cuando llegas a determinada dosis los efectos secundarios se disparan. O sea, digamos que esto va así, con una dosis esto va así, efectos anabólicos, efectos secundarios están aquí, y cuando va subiendo dosis estos empiezan a subir más lento, pero siguen subiendo y estos claro, empiezan a dispararse. Pero te ponen más, cogen más tamaño. Por eso ahora un poco la por donde va el culturismo actual, que es la vía de la politoxicomanía, es meto mucho anabólico, meto muchas sustancias para evitar los efectos secundarios del anabólico. Estamos en el mayor momento de uso. La gente está abusando a día de hoy. ¿Tú cómo lo ves? No. ¿Siempre se ha usado mucho? Siempre se ha usado mucho. Es que ha querido usar mucho, usa mucho, es que ha querido usar poco, usa poco. Sí es cierto que lo que no se hace, que antes se hacía, eran los descansos. Lo de las prácticas de ahora son una gilipollez. Y mucha gente se va a dar cuenta que es una gilipollez. Yo, por ejemplo, llevo 3 meses sin absolutamente nada, ni TRT, ni anabólico. Yo corté a mediados de febrero y sigo sin tomar anabólico. Y sigo entrenando, tengo bien la libido, voy a ser padre. Ahora, ¿qué pasa? Ahora te vienen chavales de 25 años o 20 que dicen, no, es que no puedo cortar la quimia porque me baja la libido. Hostia, tío, ¿cómo puede ser eso? Si con 25 años tienes que tener la chorra como el marmolillo. Ya. Con química y sin química. Ese es el problema. Volviendo al tema de Andoni, como posador, ¿qué tal? A mí me gustó muchísimo. ¿Te gusta? Se expresa bien, se expresa con contundencia, bueno. Sale con gen ganador, ¿no? Sí. Oh, me moló muchísimo como posa, sobre todo la que hace de Arnold y con giro, buah, le queda espectacular. Sí, le queda muy bien. Es un culturista como de otra época, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Es como de la Golden Age. Qué bueno, la mejor era. No, sí. La era es la de los 90. La más competitiva igual. La más guay, tío. Sí. La era de los monstruos. Chicos, pasamos al bloque de Fit Willy, que fue otro fitfluencer que compitió en esta Copa Valencia y que este da juego porque, bueno, quedó en tercera posición, Classic Physique, categoría o clase C. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo consideras? ¿Fracaso? ¿Una línea de competición durísima? ¿Salió mejorado? ¿No salió mejorado? Ha habido bastante debate. Hay gente que le indica que salió peor. Que en otros... Sí, yo creo que salió peor y es algo que es una charla que he tenido con Guillermo hablo... Pero salir peor... Con Guillermo hablo sobre todo cuando pasan estas cosas. Pero salir peor no significa que no haya mejorado en cuanto a composición real, sino que a lo mejor ha salido peor por la puesta a punto. Eso ya no te lo puedo valorar, porque realmente era un Willy... bajo mi punto de vista era un Willy a un 80%. Entonces... ¿Qué crees que falló? Bueno, pues eso es algo que él deberá valorar con su entrenador. Yo creo que hubo ahí errores de estrategia, quizás en la puesta a punto. Se había un poco vacío. Yo le notaba muy cansado. A Willy se veía muy, muy bajito. No había mucha contracción muscular. Estaba el músculo estaba bajo mínimos. Entonces, bueno, pues... esto es el culturismo, tío. Es que es lo bonito del culturismo. Mañana, así, yo siempre digo que si Coleman perdió, cualquiera puede perder. Ya te digo, ¿eh? Entonces, a veces, luego lo pasa, la gente dice lo del fracaso, ¿no? El fracaso, es que hoy en día estamos con lo del éxito y el fracaso. Y el fracaso tiene que ser así y el éxito tiene que ser así. Yo creo que el fracaso sería si
no pone remedio. Las cosas han salido mal, a veces las cosas en la vida no te salen bien, te salen mal, pero eso es un fracaso, eso es un error, o llámalo X. El fracaso es no tener la capacidad de decir, he fallado aquí, voy a poner este remedio, sé lo que ha fallado, tengo la suficiente crédito, la suficiente madurez como para visionar en qué he fallado. Eso, el no darte cuenta y seguir para adelante como un burro, eso es fracasar. Entonces, esto es que el resultado es anecdótico. ¿Por qué? Porque mucha gente, el éxito o el fracaso lo atribuye en un lugar. Primero, el lugar no lo das tú, el lugar te lo van a dar los que te están puntuando en el deporte. Y luego hay que tener mucha idea del entorno en el que estás y en el contexto en el que estás. En el caso de Willy, se dio una área de competición muy dura y quedó tercero de seis. No es un mal resultado, es que no es un mal resultado, ¿vale? Porque era una línea dura. Si con ese mismo aspecto hubiera salido en otra línea y hubiera ganado, nadie estaría cuestionando a Willy. Ni él mismo se estaría cuestionando, que es algo que ya hablé con él. Habiendo presentado el mismo trabajo. Habiendo presentado lo mismo, nadie, de puta madre. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ponemos en el modo recompensa, como los perritos, hago esto para recibir un premio, pero si es que el premio no es ese, yo siempre lo digo, si es que el premio en esto del deporte es el proceso, la persona que surge, y la persona que surge es esa de la que hablamos, de que se da cuenta, tiene una introspección, es decir, esto ha estado mal, vamos a cambiar. Ese es el éxito para mí, ¿no? Porque es algo que está en tu mano, lo otro es un puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo que Willy, a lo mejor, y la gente que le rodea, y bueno, sabemos cómo funcionan las redes, ha fracasado, ha fallado. No, tío, un campeonato no ha salido como la gente se esperaba, el aspecto era muy mejorable, pero coño, si el aspecto es muy mejorable, sabiendo que hay que mejorar, para el siguiente lo remedias. Al final, si sabes hacer una lectura correcta de lo que ha pasado, pues oye, en el siguiente vas a salir reforzado. Es que eso es el culturismo. El año pasado lo vimos con Estepa. Salió mal, hizo su lectura, cambió, pum, salió bien, acabó la temporada de puta madre. Entonces, es que lo del éxito o el fracaso en un deporte que primero no depende de ti, depende de la opinión de los otros jueces, que hay más gente alrededor, que depende de la línea de competición, que depende de tantísimos factores, el éxito o el fracaso, basarlo en un puesto, pues es bastante ridículo. Que sí, que luego salimos y todos queremos ganar. Es que eso de, yo nunca voy a decir eso de, no, yo me llevo la experiencia. No, yo no me llevo la experiencia, yo me llevo la puta medalla. Lo importante es participar, ¿no? Pero si dentro de ese berrinche y dentro de esa efervescencia que vives, sabes leer en ti y hacer una lectura, decir, bueno, vale, esto ha pasado, ¿por qué ha pasado? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué debemos mejorar? Si hay una introspección, está bien. Yo creo que... A mí me da la impresión que a nivel mental él se mete mucha presión. Creo que... ¿Tú qué opinas? A ver, yo soy de los que pienso que la presión es... Es un privilegio. Es un privilegio, tío. O sea, que... El que sí, pero también presión, es como un veneno, ¿no? La presión... Depende, al final el veneno está en la dosis, ¿no? Quiero decir... La presión es un privilegio, el compromiso es un privilegio y es una obligación. Hay muchísimas cosas que forman parte de esto. Entonces, claro, el miedo... también debe estar presente, porque el miedo al final, el miedo es importante, tío, y manejar el miedo. Mike Tyson subía con miedo al ring. Claro, bueno, Kurt D'Amato era el terror del Garden. Kurt D'Amato tiene un speech fabuloso hablando del miedo, y es que el miedo, y yo te lo dije en un podcast, tío, y es lo que dice Kurt D'Amato, el miedo es lo que hace a la gacela correr más. Claro. El miedo es lo que te hace llegar y decir... Y al león sí tiene hambre. Claro. Tiene también miedo porque tiene que comer. Pero entonces el miedo es lo que hace que en un accidente de tráfico llegue una madre y levante un coche. Sí. Eso es el miedo. Pero entonces el miedo hay que saberlo gestionar. ¿Qué pasa? Que a veces esa presión que nos genera el miedo... Lo gestionamos mal, nos arrugamos, nos venimos abajo, ¿sale? Ese cuestionar continuo, no, tío, el miedo lo que te está indicando es, tío, trabaja, en este caso la gacela le está diciendo corre o el león te va a comer, y la gacela corre, pues tú lo mismo. Entonces al final la presión, que no es ni más ni menos que una forma de miedo, si la sabes manejar, pues tío, es un privilegio. Yo creo que Fit Willy arrastra un poco el pasado ese que tuvo, ¿no? Su incursión en el culturismo. Que quizás... Mira, yo esto lo hablé con él y se lo dije, le dije, Guillermo, tío, tú ya no eres el chaval que sale a Arnold. Ya, pero... Tu punto de exigencia es otro. Pero soltar esa etiqueta, soltarla él mismo... No, él la ha soltado, tío. ¿Tú crees que la ha soltado? Él, pero quizás, no sé si la ha soltado. Quizás ahora le ha venido un flashback con esto. A ver, es que... Joder, es que Guillermo es joven, tío. Entonces, claro, yo tengo 42 años y yo hace 6 meses, creo que quedé último en un campeonato y yo también me cagaba en la puta.
Y eso forma parte del deportista. Vaya robo, ¿eh? Sí. Ya lo digo yo, porque tú a lo mejor no eres la persona indicada para decirlo, pero ya lo digo yo. No, yo lo digo, o sea, si yo me he retirado. Yo me he retirado. Pero si lo dices tú, queda de llorón. No, pero bueno, como ya ha pasado, cuando me preguntan por qué te has retirado del culturismo, yo me he retirado del culturismo en España por dos jueces. Mira, pum. Ni por físico, ni porque esté cansado, yo me he retirado por dos jueces. Un juez en concreto que tiene una cruzada personal conmigo. ¿Qué pasa? Que esto es un barrio. El culturismo es un barrio, nos estamos debiendo, el culturismo es un barrio. Y hay cenas, y hablas al lado de uno, y hablas al lado de otro. Ya, conveniente. Y no sabes al lado de quién estás hablando. Y a lo mejor estás hablando de alguien que me lo está contando al momento lo que estás haciendo. Uy, eso seguro. Y eso es lo que pasa, que a veces los jueces se les calienta un poco el pico con las risitas, en las cenas post-campeonato, y no saben que a lo mejor esas risitas se las están echando con un amigo tuyo que te lo está contando a tiempo real. Una grabadora ahí. Ya. Pero dicho esto, yo creo que Willy... Mira, Will es un trabajador nato, es un tío ambicioso, es un tío que tiene muchas herramientas muy buenas, independientemente de lo que ya hemos dicho antes, de que si el culturismo, que si puedes ser un buen culturista o no, Will es un buen culturista en su capacidad de trabajo y de exigencia. Entonces, eso es a mí mucho más loable que cuánto le mide el brazo. ¿Qué pasa? Que la gente, claro, hay mucho ruido de ambiente. ¿Por qué? Porque Will es un tío mediático, es un tío polémico. Es un tío polémico porque es un tío que no entra a todo el mundo. Ya. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, hay cosas en lo profesional con Willy que choco, pues, su visión de entrenamiento, es a veces un poco talibán, pero luego en lo personal, hostia, es que es un trabajador nato. Entonces, yo es un tío que me alegro, me alegraré que remonte. Está muy presente de los comentarios y creo que eso le puede volver loco. Sí. Eso tiene que gestionarlo. Yo se lo he hablado también con él, es un tío que viene muy pendiente de eso. Sí. Pero porque también es un tío que le anda mucha caña. Ya. Yeah. Entonces, al final, Dios sé, claro, es que eso sí, es lo que dices tú, quizás eso siempre está ahí. Claro, tío. Es como, joder, sí. No me gusta poner este símil, pero un perro, por ejemplo, que la ha maltratado, luego es un perro que haces así haces así para acariciarle y tiene comportamientos. Mira, yo creo que él ya se ha ganado los galones. Yo creo que Guillermo ya se ha ganado los galones, tío, ya demostró que, bueno, vamos a lo mismo, primera periodación, no sé cómo salió mal, le salió mal. Tío, el año pasado ganó un pro qualifier. Bien ganado, ¿eh? Bien ganado. ¿Procar este año? No. Uf, es que te mojas, ¿eh? No, tío, pero... Se ha acabado ya el Dufour tibio, ¿eh? Uf. No, tío. No ves... Fíjate, yo que estoy sin anabólico, ¿eh? No. No, hostia, es que ya le estás sentenciando, ¿eh? No, tío, ya le estás jodiendo el 2023. Que te lo digo. Dicho esto, pincha. No, pero te digo, porque es que esta conversación la tuve con él. ¿Procar? A priori no. Pero vamos a lo mismo. ¿Qué sabemos de la línea de competición? Ya. Si es que a lo mejor el que tú tienes en mente, en el que todos tenemos en mente que van a la Procar, la noche antes pilla cagalera y sale gordo a competir. Ya. Si es que eso es lo bonito del culturismo. Y Willy, que a priori no le tenemos para la Procar, sale matizado profesional. Toma ya. Ya. Es que eso es la hostia del culturismo, tío. Si es que cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder. Si es que es lo bonito. Por eso, la obligación que tiene un culturista es de salir perfecto. Pues si tú sabes perfecto, oye, como el que te iba a ganar no haya salido perfecto, pum, te lo zumbas. Ya. Yeah. Que es un poco lo que pasó con Willy. El otro día no salió perfecto, se lo zumbaron. Ahora Willy sale perfecto, el que le ganó no sale perfecto, Willy gana Procar. Entonces, claro que puede ganar la Procar. Esto es como cuando haces una quiniela. ¿Puede ganar el Numancia en el Bernabéu? Hombre, a priori no, pero puede ganar. Lo de las quinielas es una movida. Pues esto es que el culturismo, cuando sabe los pronósticos de culturismo, dice, nada, una, nos ha jodido. Sí, si tú ves la primera quiniela que hice yo de chaval, claro, yo todo lo lógico. Madrid, sí. Osasuna, Madrid, pum, luego empate en el Bernabéu. Claro. Barcelona lo hace, te joder, Barcelona, pum, empate. Te pasaban movidas. Pues esto del culturismo es lo mismo. La gente cuando dice, es que has hecho el pronóstico del Olimpia, nada, una, nos ha jodido. Yo que sé lo que ha cenado Nick Walker, si la ha sentado mal. Tendrías que vivir con ello. Pues esto es lo mismo, tío. O sea, tú sobre el papel dices, hombre, Willy lo tiene más complicado que otros para ser pro. Dicho esto, Willy sale perfecto. ¿Qué es de lo único que como culturista no se debe preocupar? De salir perfecto. No si sale fulanito, si sale menganito, si me meto en este peso, si me meto en el otro. Yo salgo donde tengo que salir y salgo perfecto. Pues te preocupas de ti. Que luego el otro no sale bien, pues lo has ganado y te has hecho pro. Vamos a meternos en otro barrizal. Polémica con las posiciones. ¿Crees que fue justo el top 3? Sí. ¿No hubiese aspirado a un top 2? ¿No crees que...? No. Yo no, yo lo vi entero, pero el porque además ves no... bien, sí, ganador, segundo y tercero, en ese orden. Sí. Vale. Pero aparte, conociendo a Willy como le conozco, si no ganó, ya lo mismo ser segundo que cuarto. Si no ganó, él sí. Iba a ganar, tío. Y eso es bueno. Ya, gen ganador.
Sí, eso es bueno. Venga, tenemos 20 minutillos. Vamos a pasar al tercer bloque, que se te está poniendo la sonrisilla esa del Final Box aquí. Pareces al Bowser, al de Mario. Sí, ¿sabes porque... cuál es Bowser, el de sí, Mario? Sí, 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 sí. ¿Te recuerdas a ese cabrón? Sí, porque creo que... ¿qué tema es? ¿Cuál tema es? Tema es Roca. Sí, porque además le defendí y tengo que guardarme el sable. ¿A ti no te gusta la falta de humildad? No puedo con ella. Mantente humilde. No puedo ni el falso, no puedo con los dos polos. Me cae peor no, el falso humilde. El falso humilde ese no puedo con él. A mí, ¿eh? Pero el flipado iletrado. Ya. Yeah. Y los pedantes también caen muy mal, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, son como más graciosos. Uy, tú eres un poco pedante. Es que eres un poco pedante. Yo era un niño reviejo. Eso es un poco pedante. Es que yo era un niño reviejo. Tienes ahí unos vocablos ahí muy sofisticados, es que, a veces. Sí, es que yo era un niño reviejo. Sí, sí. Era como Sheldon. Sí, o sea, ¿no? Mi hija mayor me dice Sheldon. ¿Y no te han dicho alguna vez hablas raro? ¿Alguna vez que no te han entendido? Sí, alguna vez. Es que a veces utilizas sinónimos rebuscados. Sí, sí, sí. Me mola, sí, me mola. Sí, sí, sí. Tema es Roca. ¿Va a dar el paso a utilizar química? Bueno. Hasta ahí vamos bien. 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 Bueno, vamos bien. ¿Qué estamos aquí haciendo? ¿Apología? Bueno, vamos consumo, a ver. Si partimos de la base, ya, que poner que la testosterona la segrega al cuerpo natural... Bueno, no entremos en... Ponerte testosterona te hace más natural, ¿no? No entremos. No entremos en ese debate. Bueno, ¿opinión sobre dar el paso? Bueno, pues es una decisión personal, para adelante. Yo no soy quien para decir a la gente lo que tiene. Hombre, que dentro de dar este paso, ha hecho varias cosas bien, que es tiene bagaje como natural, tiene una buena base y tiene una edad ya... buena, en ese sentido. Al final no te recomiendan antes de los 21, ¿no? Se suele decir, y él creo que tiene 26. Entonces, en ese sentido... ¿Pero por qué te estás riendo? Es que de repente me ha venido a la cabeza lo de Pradels, cuando el vídeo que le hizo Pradels, tío. ¿Qué Roca le hizo a Pradels? Que Pradels le hizo a Roca cuando dijo que tenía un problema. Que era su normal. Sí. ¿Dijo eso? Algo así, sí. Bueno, a ver, sí, o sea... No te cae bien, Roca. No me cae ni bien ni mal. Empatizo con él muchas veces, ya te lo dije, empatizo con él porque creo que es un tío que no ha tenido una vida fácil, macho. Hombre, yo creo que en los últimos tiempos, para mí ha mejorado mucho en cuanto a gestión de redes sociales. Que a mí no me cae mal, que a mí incluso cuanto... a mí me hizo un vídeo muy bochornoso que y no voy a hacer lo que le están haciendo muchos de ahora. Pues insulta a la gente que usaba química, era Tomás Química, porque me dijo lo de la química. Bah, pero bueno, pero escúchame, es yo hace 10 años o 20 fumaba canutos y ahora no lo fumo. Y yo empecé a tomar café con 30 y me daba asco. Por eso, no, te digo, una gilipollez. Me olía mal. Pero, ya. A ver, no, a mí no es un tío que me cae mal. No. Y hay en ciertos casos que empatizo con él. Y de hecho, cuando anunció esto, lo comenté en su vídeo, porque los... Ay, ¿cómo se llaman esto? Las bestias del mañana... Le come. Bueno, ¿Tú ves todos los canales? Yo voy pululando. Opinión rapidita de las bestias del mañana. Me río con ellos. Creo, no me gusta. Te da ternura, sea, porque a mí me da ternura porque salen los dos. A mí las muchas cosas que dice Rodrigo van muy en contra de mi forma de ser, pero bueno, es un tío que. Pero no te recuerda a los típicos compañeros de clase que quedan para hacer la tarea o trabajos. Sí, no, yo cuando les veo digo. Además, me parece como un poco como el capitán del equipo de fútbol, sí. con el empollón. Sí, sí. El popular con... Sí. Sí, sí, sí. Pero, a ver, no me gustan, sus temas no me gustan, pero creo que lo hacen con gracia tampoco. Pero no estaba de acuerdo cuando hicieron el vídeo de Roca, y de hecho lo comenté en el vídeo de Roca, cuando decían, no, ¿qué tal? Que es un disciplino y tal, porque con la experiencia de vida que tiene Roca, que fue lo que le puse, a ver, que prepararse a competir, un tío que ha pasado las de Caín como él, claro que lo puede hacer, que tampoco es un... Tampoco es irse a Sarajevo a dar tiros, el prepararse a competir, ni tampoco es un acto de sacrificio absoluto. ¿Tú crees que hay gente que glorifica en exceso lo que es la preparación? Que ensalza y que van de auténticos guerreros, no peno, gain, y dices tú, anda, cállate la boca ya. Con sacrificio. Subiendo historias, ¿no? Sí, todo el día, que si el cardio, que si no sé qué, no sé qué, el sacrificio camino, subirse un andamio a las 6 de la mañana. En el mes de enero. Eso sí que es sacrificio. Son unos pesados, ¿no? Oye, son un cansino, tío, pero vamos a ver, si yo vivo mejor que quiero. Sí, he estado 20 años... Además, siempre la premisa de base es que lo haces porque quieres. Sí, entonces, en el momento obliga. Que lo haces porque quieres... Pregúntale ya... a un albañil que tiene que estar picando, si lo hace porque quiere. Eso sí que es un... Pero también son pesados tanto esos como los que trabajan y compaginan con su pasión y siempre están diciendo, ¿y salgo de trabajar? Eso también es que son lo mismo. Esos son unos pesados también, Son lo mismo. Son unos pesados, porque estamos hablando de tu pasión, tío.
Claro, tío, claro, no, es algo no que hace yendo, por no estás yendo a hacer cosas para la comunidad, ¿sabes? Pero, después de tu trabajo. No, lo estás haciendo por y para ti, que muchas veces es alimentar egos. A mí el rollo espartano siempre me da un asco que flipas. Me encanta, es que me encanta hablar contigo. es que tenemos la capacidad de que puede pillar cualquiera. En plan, esto no está en el guión, pero ya han pillado. Pero es que a mí ese puto rollo espartano... coño, que te pides, espartano. Espartano, comer 6 veces al día, irte al gimnasio 1 hora... Además eso, comer 6 veces al día. Mira, coño, tío. Entonces sacamos el comodín. Hay gente que no puede comer. Pues pum, es que puedes sacar cientos de comodines al culturista, ¿eh? Venga, coño. O sea, y luego que sale la competición que dura. ¡Uf! Además, hacer un doble bíceps, ¡qué chungo! Que lo digas tú me ampara. Porque si lo digo yo, dirían, este flaco que no ha hecho nada... Pero tú has hecho todas las preparaciones del mundo. A mí me ha pasado estar preparando a gente y que me diga, uff, es que no sabes lo que es esto. Te lo juro. ¿En serio, eh? Que es como, que lo estoy pasando muy mal, no sabes lo que es esto. Como eres el padre de, del este. Sí, madre, tío, el agua. Estás muy gordo, tío. Has roto el sofá. No, una pata a la botella. Bueno, volviendo a Roca, vamos a reconducir un poco esto. Vale. Quiero competir en Classic Physique. Vale, quiero vamos, que me, bien, quiero que sea, bien. Quiero que seas objetivo, sí. Que quites ese último vídeo que has visto de que no te gusta nada. No, luego, no puedo quitar. Luego lo tocaremos, que lo has visto poco humilde. ¿Cómo le ves de proyección? Bueno, a nivel natural, ¿qué tal le ves? Tiene buen físico. Tiene buen físico, tiene envergadura. ¿Mejor que Andoni? No. Muy diferentes. Bueno... Muy diferentes. Sí. Vamos. Bueno, comparten la altura. Es que yo no me... O sea, yo puedo entender que la gente cuestione que Andoni haya tomado química. Porque tiene mejor físico que mucha gente que toma química. Sí. Roca es incuestionable, que es natural. Vamos. Sí, está bien, tiene buen brazo y tal, pero... ¿Crees que la gente exagera un poco con el Roca? ¿De qué? ¿De que es un portento físico? Sí, de que... A ver, es un tío muy fuerte. Pero no... Dime cosas positivas y negativas. Ya de base, como natural. Envergadura, buen pectoral, buen pecho, buen brazo. Lo que es la cintura escapular es buena. O sea, quizás no es que sea buena, sino que yo le veo que puede ser muy buena, ¿sabes? Cintura escapular, porcentaje graso no es malo. O sea, cuando el tío se pone un poco las pilas, a poco que yo le veo que se ordena un poquito. Aprieta. Se aprieta bien. Proporción. Torso, piernas, está muy bien, ¿vale? No tiene descompensaciones, quizás la espalda se le quedó un poquito más atrás, pero o sea, está bien. El tren inferior siempre la han señalado, que está un poco descompensado. Pero eso pasa mucho a la gente natural, cuesta mucho tener unas piernas muy fuertes, grandes. ¿No? Sí, cuesta mucho. Además, un tío tan alto llenarlas. Claro, un tío muy alto, pero no, tiene buen físico. No a nivel de Andoni, ni de coña, pero tiene buen físico. Tía, ¿eh? Buen testimonio. Bueno... ¿Qué opinas? ¿Qué proyección crees que tiene una vez que dé el paso? Primero tendrá que... Bueno, cuenta un poco lo que has visto, que has señalado en el vídeo. Vamos a quitarnos aquí el marrón, que te veo que estás ahí, que estás rabioso. Está el patrón. A ver, yo el último vídeo que le he visto ha sido como que, bueno, pues cómo habla él. ¿Cómo habla él? Pues así como, ah, qué pasa, ya, ¿no? como de macarra de mi época, un poco a veces, ¿no? Que no lo digo mala, sino que me hace gracia que siendo tan jovencito hable de esa manera. Hablando del carnet pro, como que ahora es más fácil, me ha dicho mi entrenador, su entrenador al parecer es conocido, no sé quién es, pero me cuesta mucho que un entrenador a él directamente le haya dicho, sí, tú puedes ganar un carnet pro. Si empezamos así, mal entrenado, ¿no? Va muy mal. Llenándole quizás la cabeza de pajarito. Yo es que no sé si es que él ha entendido eso, como que ahora ganar el carnet pro es más fácil, no es fácil, y mucho menos donde él va a salir, que es... La categoría quizás... Es como un bucaque. O sea, ganar el carnet pro... En Classic es como follar en un bucaque. O sea, que a saber cuándo te toca. ¿Sabes? Bueno, técnicamente será gambang, bucaque. Bueno, aquí expertos, ¿eh? Es lo que yo digo, que... A ver, tío, no has competido. No has subido en el escenario. Ni siquiera sabes si te va a gustar. Ni siquiera sabes si te vas a sentir a gusto. Ni siquiera sabes si vas a ganar un regional. ¿O en qué siglas vas a seguir? Y ya me estás hablando de un carnet pro, tío. Tú te has dado un puto golpe. Ya. No puedes estar diciendo en serio. O tu entrenador, que mira que si luego sale súper conocido, no te ha expresado bien, pero tú desde luego si estás diciendo esto, es que no tienes ni idea. ¿Por qué? Pon a Roca, lo de Willy. Estamos aquí diciendo que Willy lo tiene complicado para ser pro y va a llegar él
que ni ha tomado química, que también estamos un poco en que, bueno, voy a poner química y sí, que él no lo ha dicho esto, que él ha puntualizado, que él sabe que cuando se ponga química no va a ser como una explosión. Pero tío, usted, carné pro, que ha habido gente brutal en España, pues te puedo decir, Roberto Castellano, Fran Osés, Estepa, es que te puedo decir muchísima gente que todavía no lo ha ganado. Yeah. Y llega él, hablando ya del carné pro, tío, si no has subido a un puto escenario. Es que hacemos la... yo creo que se está perdiendo mucho la perspectiva, tío, en este deporte, muchísimo, muchísimo, no sé en base a qué, de repente se habla de carné pro como si fuera algo, y como les, yo esta conversación la hablo con muchos, gente que yo preparo, que digo, vale, ganas el pro y después, ¿qué haces? Acaba tu carrera, porque en pro no vas a hacer nada, buscas el campeonato, lo que hemos estado hablando, buscas un campeonato, tal, ganas un carné pro de penalti, que yo he visto gente que gana el carné pro de Nepal. Se haga ingleses ganando el carnet pro en Nepal. Fíjate. Claro, luego salen al pro y ¿qué pasa? Ridículo. Ya. Pues es un poco, tío. Entonces, yo creo que este chico, cuando ha dicho lo del pro, yo entiendo que a veces las cosas se hacen para tirar hype y tal, pero si quieres que la gente te empiece a tomar en serio, porque si ya te vas a meter en competir, ya es algo serio, ¿sabes? O sea, tú no ves... no sé, para mí es que el deporte es algo muy serio, la competición es algo muy serio como para decir estas soberanas gilipolleces, tío, no sabes ni de qué va esto, no sabes ni las poses obligatorias y ya me estás hablando de un carné pro. Dime y no se lo digo como hate, sino que, tío, tranquilo, ¿sabes? O sea, no, como consejo realmente. Como consejo, ¿no? Tranquilo, porque, tío, tú imagínate que haces tu preparación, la terminas, vas a tu campeonato, subes ganas y dices... Es que no me gusta. Yo esta semana un chico, fisicazo, tío, fisicazo. 6 meses de preparación. Espectacular. O sea, un tío que en 2 años estaba disputando un carnet pro. 5 días antes de competir, me dijo, Sergio, me he dado cuenta que la competición no es para mí, tío. Yo me veo de puta madre, así estoy bien, yo no necesito subir un escenario. ¿Y no compitió? Y no ha competido. Hostia. Y era un tío que en 2 años iba a estar para ganar un carnet pro, ¿eh? Hostia. Sergio, que no me gusta, tío, que no... Que yo no vivo la competición, que me pone nervioso, que no quiero ir. Que yo me veo de puta madre en el espejo, me veo un fisicazo que te cagas y a mí me vale así. O sea, es lo que te digo, tío, que no te has metido ahí. Hay que dejar muy claro que una cosa es competir y otra cosa es culturistas. Y todos conocemos gente que nos viene a la cabeza y decimos, si este tío compitiera, ya, pero es que a lo mejor no le da para competir. O sea, por ejemplo, Phil Willey no tiene el mejor físico, pero es un competidor nato. Está ahí, la semana que viene va a volver a salir, y sí, eso es un competidor. Yo era un buen competidor. ¿Por qué? Porque sabía que era malo, pero seguía. Entonces, hay veces que te das el caso contrario, que dices, fisicazo, pero es que la cabeza no le da. Yo el mejor físico que he llevado es un chico que tuvo que dejar el culturismo porque no le daba la cabeza. Yeah. Un chico se llama Jean Paul, el mejor físico que yo he llevado en mi vida, espectacular. Pero no le daba la cabeza para competir, no aguantaba la competición. Entonces, tío, tú me estás hablando de un carnet pro, que para ganar un carnet pro... Que es lo mismo, que es que no va a pasar, es que volvemos a lo mismo, que nadie lo gana como Joan, ni nadie lo gana como John Duque, que es otro chico que lo ganó la primera, que las cosas, no, que eso es muy complicado. Hazme unas predicciones realistas, bajo tu punto de vista. Pues si consigue competir... Si consigue, empezamos por ahí. Si consigue competir, no, pero me refiero porque a veces las cosas no se dan. Ya. Porque si consigue competir, yo creo que en un regional saldrá en novis y hará un top 3 en novis. Bueno, no está mal. Es que claro, es que ¿qué queremos ser? Es que no todo el mundo ha nacido para jugar en el Bernabéu. A lo mejor vas en el campo del Rayo y estás súper feliz. Y no tiene nada de malo. Es que yo no entiendo ese afán de... No, es que esto tiene que ser así, así, así para estar bien. Que no, tío. ¿Tú lo has hecho bien? Sí. ¿Has dado todo lo que tenías? ¿Has dado todo lo que tenías? ¿Has puesto todo el empeño? ¿Has tenido compromiso? ¿No te has dejado nada por hacer? Sí, pues ya está. Lo demás ya no lo decides tú, lo demás lo van a decir los demás, las circunstancias. Otra cosa que se está comentando es que él quizás, lo comenta la gente, ¿eh? Yo no lo creo, lo hace para resucitar su marca personal. Porque al final la competición mueve mucho en redes sociales, el Roca viene de haber sido relevante dentro de YouTube, luego perdió la relevancia por un cambio de contenido. Es que mira que ha cambiado esto, ¿eh? Es que ha cambiado mucho, pero ahora está recuperando cierta relevancia, ¿eh? Ahora le está yendo bien con ese canal que ha abierto nuevo, volviendo a hacer reacciones, y quizás con esto pero puede tú, ser ya la línea del pastel para ese resurgir, ¿no?
¿Pero tú crees que lo hace por eso? Yo no creo que la competición te vaya a repercutir en su marca. Si ya vienes mejorando, le puede dar ahí un buen escaparate, ¿eh? A ver, sobre todo si los resultados acompañan al final. A mí, por ejemplo, la competición sí me dio buen escaparate, pero porque yo soy competidor. Entonces, pero es que él no es Andoni, en ese sentido que mueva un poco. Es que él, su público, ¿por qué le sigue? Habría que ver por eso. En un principio le seguían por la polémica. Claro, no es un público tan purista. Andoni, aunque sean más jóvenes, les sigue gente que luego va a ir a la competición. ¿Tú cuánta gente crees que va a ir a ver a Roca a competir? Buen debate. Porque a Andoni le va gente a competir, a Jorge, a Joan, a Stepa, pues un... Pero a Roca... Sí, porque tiene el target, ¿no? De, claro, de tiene, ya ha creado ese target, ya ha creado esa expectativa, pero ¿a Roca quién le va a ir a ver? No, compite Roca en Cuenca. Venga, vamos todos a verle. En Cuenca. Yo lo veo complicado, pero te digo lo mismo de mí. No creo que sea su target. Ya. Yeah. Que él puede pensar que sí, bueno, pero yo no creo que la gente le siga por eso. Que oye, que está de puta madre, que a cada uno le sigan por una cosa. Pero yo lo que creo, sí puede ser competidor, tiene físico para competir, tiene buen físico además. No estoy de acuerdo en lo que dijeron lo de las bestias del mañana. Yo creo que es un tío que con el trayecto de vida que ha tenido puedes llevar una preparación perfectamente, si tiene empeño. Lo que pasa que sí puede ser que si compite la primera vez y no vea los resultados que le espera, segunda. Diga, esto no es para mí. Y habrá que ver si es verdad que le espera eso del ser pro. Ya. Yeah. Porque en el vídeo hablan del pro, del Olimpia y de... ¿En Olimpia mencionó? Bueno, yo todavía no me voy a la Olimpia, no lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Hostia. Pero ya lo dejaba, ¿no? Caer. Como, bueno, me han preguntado lo de Olimpia. Bueno, no, eso poco a poco. Primero pro. ¿Será que quizás tiene una comunidad joven y le está llenando la cabeza de pajaritos? No sé, tronco. Yo es que vi el vídeo y me quedé flipado. Porque ya te digo que yo, en su momento, dije, pues por supuesto que puedo competir este chico, vamos. Sí, sí, claro. Yo creo que buen competidor nadie lo discuta, pero nadie discute, pero de buen competidor a, obviamente, todo lo que señala. Ah, pro, tío. Es que ¿cuántos años tiene? Creo que la clave sería decir buen papel. Puede hacer un buen papel. Sí, sí. Eso creo que nadie se lo quita. Sí. Pero claro, ¿cuántos años tiene? 27. Que con 27 para empezar en este mundo no vamos... Claro, otra pregunta. ¿Va tarde? Hombre, un poquito tarde. Está arrancando con 27. Cuando quiera estar... Yo he conocido gente muy buena que empezó tarde, pero uno. No es lo habitual. Con 27 tienes que haber pisado ya escenarios, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya. Claro, ya ha entrenado, pero no ha entrenado a ese nivel tampoco. No ha entrenado y no ha comido. Sobre todo no ha comido a ese nivel. Claro. Que es la parte jodida. No pasa ese hambre. Chicos, vamos a pasar al último bloque, que bueno, todo ha estado también en boca de muchos, que al final es el enfrentamiento entre Joan Pradels y Crisó. ¿Qué opinas de todo esto? Ponos un poco en situación. Un poquito, cuéntanos un poco sobre Crisó, tú que conoces bien. Bueno, ya Crisó lo conozco desde el 2017. Cuenta su palmarés, lo llevo trayectoria. Bien. Y Crisó cuando salió, bueno, es que Crisó también sale muy jovencito, como Joan. Pues, tío, tiene un recorrido... Él se quedó en el Elite Pro, cuando las federaciones se separaron, pues hubo unos que tiraron para la nueva, que era la NPC, y otros que nos quedamos en donde habíamos estado toda la vida. Crisó optó por quedarse ahí, hizo carrera ahí no le tosía a nadie. Un tío muy fuerte, muy con mucha envergadura, un físico muy longilíneo, con brazos y piernas muy buenos. Y la verdad es que es un tío que con un recorrido competitivo bastante excelso. Me choca que, por ejemplo, el otro día también. Es que cuando sabes que cuando grabamos tú y yo me pongo a hacer los deberes. Y digo, voy a ver cómo está la comunidad. Y me topé con un vídeo de uno de mis YouTube. Más estimados youtubers, que es el amigo Greenfits. Que, joder, que le hizo un vídeo. Se viene clip. Que se marcó un vídeo y era poco menos que... Que parecía que Crisó solo había competido en el Olimpia una vez, quedó el 12, y que tenía 50 años. Como hablando de él, que yo me quedé un poco flipado. O sea, como si estuviera acabado. Bueno, como que, bueno... Pues, está de paso ya. Está ya de paso. Lo que le viene, le viene de regalo. O a mí me pareció, no sé si quería decir eso, a mí es lo que me pareció, claro. Hablamos de Crisó, es que Crisó ha ganado mucha gente muy buena. Crisó ha quedado 12 en el Olimpia. Crisó es un tío
objetivamente bueno, en el Olimpia no salió bien, ya, pero es que hace otras 50 veces se leo muy bien. Y aún así, saliendo mal, quedó el 12. Con lo cual, la lectura no es... Es que en el Olimpia salió muy mal, sí, pero quedó el 12. Es que la lectura que hago es, salió en el Olimpia. Y salió mal y quedó el 12. Quedó delante de gente que era, que iba bien, y él salió mal y quedó el 12. Yo eso ya me daría que pensar. Y bueno, pues como poco menos que venía de competir en unas siglas con, pues eso, con, como se decía antiguamente cuando jugaba la sección de fútbol, contra panaderos, ¿no? Pues que eso estaba compitiendo contra panaderos y que no, pues la realidad no es esa. Cristo gana campeones del mundo, Cristo gana IFBB Pros, Cristo en su debut ganó muchos IFBB Pros, en su debut en Pro ganó también, entonces es un tío... Kritzo, el año pasado, cuando debutó en Olimpia, Jay Cutler, por ejemplo, decía que iba a ser top 5. Jay Cutler, que luego ha venido Greenfield y ha dicho que era malo. Entiendo que Greenfield sabe mucho más que Jay Cutler. Pero a mí lo que me parece es que primero hay que poner en valor una cosa. Que ya que a Joan se le compare con un tío como Kritzo, habla mucho en favor de Joan. ¿Vale? Porque, joder, es un tío que está empezando... Es un tío que va así hacia el top, pero yo a día de hoy creo que está un escalón por debajo de Kritzo, sinceramente. Qué bueno que le comparen, que dices, hostia, tío, en tu debut te están comparando ya con un 2-0 Olimpia. Pero yo creo que Kritzo está un escalón por arriba de Joan. Dicho esto, volvemos a lo que hemos dicho antes. Si Joan sale al 100% y Kritzo no sale bien, tendría alguna posibilidad. Pero cabe recordar que Kritzo, saliendo mal, quedó el 12 del Olimpia. Entonces, cuidado, hay que tener eso en cuenta. Pero a mí me parece una pasada que a Joan se le esté comparando con esa gente en el sentido que es positivo para Joan, que me parece muy bien, porque es un tío que tiene argumentos físicos, porque, por ejemplo, tiene poses en las que sí es mejor que Kritzo, pero sobre el papel yo veo a Kritzo superior de Joan. Lo que es curioso es lo que señalas, que, bueno, por si alguien no se ha enterado, te parece un poco cuñado Greenfield, ¿no? Dando opiniones un poco profano, ¿no? En este caso. Un poco profano. Yo no sé si lo hacen por agradar, yo creo que... No, lo que hará es que no preparará mucho el vídeo, lo preparará un poco por encima, pero no es una materia que él consuma. Y entonces comete esos errores. Yo que creo ojo, que yo soy el primero que también me ha pasado. Sí, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es que tú, de antemano, digas, yo no sé mucho. Y otra cosa es que, por ejemplo, sí, que Andy Green a mí me parece como que asevera mucho. La pose de... Mira, dijo, es que Kritzo posa muy mal. Vale. Año 2017, a Kritzo, en IFBB Internacional, se le ponía como ejemplo de algunas poses como los perfiles. Hostia. Entonces te digo que cuando se habla de estas cosas, tío, yo consumo MMA. Muchísimo. Veo más MMA que culturismo. Yo no vengo a hacer vídeos de MMA. Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tengo. Entonces, está bien que se hagan vídeos, que se opine, oye, bajo mi punto de vista, pero ya entrar en cosas tan específicas como Kritzo posa mal y Kritzo es que como ha estado muy relajado, porque como no ha competido con gente de nivel, tío, que ha competido contra gente como Mika Sivonen, contra Blessing, contra Oleg, con Simon Lada, ha competido con gente muy buena. Muy buena, y no es que los haya ganado, es que los ha destrozado. Fíjate. Entonces, que tú no los conozcas o que tú no sepas de dónde viene este tío, es una cosa. Pero que aseveres es otra diferente, tío. Y otra cosa curiosa es que, claro, que señalas tú que lo trata como si fuera un acabado, y estamos hablando de un tío que tiene 30, 31 años, sí. Que en teoría es ahora cuando le vienen los mejores años, sí, ¿no? Sí, 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 de sí, 30 a 40 se supone que es cuando... De hecho, siempre ha tenido una evolución bastante continua. A mí yo creo que, ojo, con los años yo creo que Joan va a ser mejor que Kritzo. Ya. Con los años. Pero es que también me parece, tío, que es como meterle ahí una presión innecesaria a Joan. Pero eso siempre pasa, tío. Siempre lo hace la gente y le encanta. Sí, pero no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Tío, ser consciente de que estáis comparando a un tío que ya tiene un recorrido y un bagaje muy grande en el culturismo... Contra un debutante. Contra un debutante que lleva un año desde que pisó un escenario. Y me parece súper positivo porque Joan va a comparar. Yo creo que los van a poner a comparar juntos. Pero, joder, macho, dejarle espacio también a Joan para respirar en ese sentido. Si hacemos una comparativa, puntos fuertes de Joan vs. Kritzo... Y puntos negativos. ¿En qué podría ganar Joan y en qué va por detrás? El doble bíceps es para Joan, la pose de doble bíceps. Pero con cualquiera que le pongan a su lado. No hay nadie capaz. Así, no, nos tenemos que ir a círculos muy altos para tener mejor doble bíceps que Joan.
Pero luego el principal hándicap de Criso es muy grande, pero cuando te digo grande es un puto ogro. ¿Cuánto mide? Es más alto que Joan, mucho más alto que Joan, pero es que además es el aspecto que tiene, es un tío muy raro. Yo cuando le vi competir tenía como tics, se movía como raro, ¿sabes? Sí, ¿eh? Es como de proporciones muy extrañas, pero es como un gigante. Yeah. Entonces es muy grande, muy grande. Pero estéticamente es cierto que ahora que gana mucho tamaño, cuando salió era muy estético, pero que gana mucho tamaño, ha perdido mucha estética. Y bueno, es cierto que en su última presentación el punto de competición no fue bueno, pero normalmente es un tío que ha ido siempre bastante, bastante afinadito, ¿vale? Todos los de Europa del Este, él es eslovaco, si mal no recuerdo, todos los de Europa del Este, en concreto los eslovacos, van siempre muy, muy afinados. El culturismo eslovaco... Afilado, me gusta ese término. Sí, sí. Nunca lo había escuchado. Y... El culturismo eslovaco además es muy bueno. Es una potencia mundial Eslovaquia. Pero los perfiles son de Kritzo, seguro. Espalda Kritzo la posa mal. Yo daría... ¿De piernas puede ser que Joan ahí le plante más...? De tamaño sí. Es que Joan tiene unos... El femoral es de Kritzo, porque Kritzo tiene un femoral que le cuelga. Y luego el rollo que tiene Joan es un poco... Pues oye, que lleva pocas preparaciones en lo alto, claro. Que todavía le cuesta esa... Joan tiene que apostar por salir quirúrgico, ¿sabes? Salir pin, matizado. Y ahí puede pelear, pero yo creo que todavía a Kritzo le viene grande a Joan, creo. ¿Se ven las caras en el EMPRO? ¿De qué fecha estamos hablando? Pues quedan como 50 días o así. 50 días. ¿Dónde se va a celebrar? En Alicante. ¡Guau! Juega en casa. ¡Guau! Eso va a ser... Se va a llenar, ¿eh? Creo que ya no quedan entradas. Ahí está... Se sube. Está Emilio así. Está Emilio desde el yate, ¿no? Con un portátil. Está Emilio ya, vamos. Comprándose una isla en el... ¿Se suben las entradas? ¿Se suben los precios? ¿O tú has visto todo bien? Creo que están a 90 pavos. ¿Y eso significa que se ha subido? Sí, creo que sí. No importa, quiero, tío. ¿Cómo te estás mojando hoy? No, pero escucha. No, que te parece bien, te parece bien. O sea, a mí me encanta tener titulares. A mí me parece cojonudo. Emilio sube los precios ante la visita de Criso. Creo que los han subido, pero escúchame. Bueno, en realidad, perdón, Emilio no sube los precios. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Claro. Vale, pensaba que él no tenía tanta potestad. Pero escúchame, vamos a dejar una cosa clara. A mí me parece cojonudo que Emilio como si fuera a cobrar 500 pavos. ¿Por qué? Pues si tú haces una velada de boxeo y traes a Tyson... No pide lo mismo que si traes a otro. Entonces, él va a traer lo que quiere el público, que es a Joan. Entonces, escúchame, ¿quiere ver a Joan? Win-win, te estoy trayendo aquí esto. Claro, tío. Nah. Entonces me parece bien. Aunque... Mira, ¿sabes, por ejemplo, una cosa que me parece mal? Mira, es un chisme que te voy a contar. Dame chisme. Este fin de ha sido el Campeonato Europa. Esto sí que me parece mal. Y el Campeonato Europa de la IFBB, ¿no? Y están siempre con, no, es que la NPC, la de Emilio, es que os cobra mucho. Y ha pasado lo siguiente, la IFBB había que pagar 450 euros para el Campeonato de Europa, valía el pack. O 470, no recuerdo. Vale, el pack era tu hotel de lunes a domingo. Aunque compitieras el viernes, o sea, perdón, de jueves a domingo. Aunque compitieras el viernes... Tenías que pillar hasta el domingo. Y además, es un debate que hace poco, es una charla que hace poco tuvimos. No sé si te recuerdas que la IFBB fue expulsada de la WADA. Correcto. Vale. Pues en esos 470 euros había 20 pavos, y lo pueden mirar en las bases, que iban destinados a la WADA. ¿Qué dices tú? Pero vamos a ver. Que no pinta a un laboratorio. Ponían, estos 20 euros irían destinados para control del laboratorio, para un control de doping. Para un laboratorio homologado por la WADA, que es como, bueno, no hemos dicho la WADA, pero lo hemos metido ahí. Cuando tú entras en la WADA, pones WADA, IFBB, pipipi, en Google te pone que IFBB está expulsada de la WADA. Entonces, lo que hace Emilio es cobrar un servicio. Lo que han hecho los otros es engañar. Eso es lo que está mal. Yo no voy a criticar que Emilio cobre más, porque si cobra más, que no lo sé, que yo creo que las entradas están a 90, tampoco sé cuánto has costado otras veces. Pero, escucha, que tú estás trayendo una estrella. Aparte que de toda vida, si aumenta la demanda, aumentan los precios. Pero vamos a ver, es que si una cartelera... Llena, claro. O sea, ¿qué te cuesta más? ¿Ver a los ACDC o ver a los chunguitos? Claro, pues esto es lo mismo, tío. La gente... A ver, que yo siempre... Emilio, yo siempre te doy, pero que no entiendo. Estas cosas las entiendo. Pues sí, no sé cómo funciona el mundo. Que como dijo Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. Claro, es el mercado, será mucha hipocresía, al final. Claro. Muy bien, pues ya creo que hemos terminado. Joder, hemos sido... Rapidico, ¿eh? Así lo edito más rápido y lo subo para mañana. Hemos sido como cirujanos. Me has hecho el vídeo, ¿eh?
tengo las cuerdas vocales todavía frías. Casi no he hablado. Es lo que no he sacado ningún reel. No, no he visto ninguna cita yo para sacar ningún reel. Hombre, yo ya tengo un clip de Dufour. No, pero mi reel de profundidad. Expone que pone brutalmente a Greenfish. No, Dufour destroza a Greenfish. Y luego, comillas, es un cuñado. Luego Greenfish me dará mi caña, pero es mi punto de vista. ¿Qué va? Es muy buen tío. No, a mí él me parece buen tío, pero es creo que es muy buen tío video... y es muy buen youtuber, aunque, y es muy trabajador. Aunque sí que es verdad que pueda ser profano en algunas materias. En este vídeo no estuvo fino. Vale, yo creo que el problema lo ha señalado bien. El problema no es ser un profano, sino el problema es ir de entendido cuando eres un profano. Pues ¿no? Sería la... Yo creo que ha patinado. Porque él dice que ve mucho culturismo y una cosa es verlo y otra cosa ya es hablar de otros entresijos. Yo, por ejemplo, veo mucho MMA, pero no hago vídeos de MMA. Ya. Es verdad, no ha sacado ninguna frase. No, yo creo que algún clip sí que... No voy a poder... Además, ha habido un momento que estabas en rollo y he dicho, no voy a hablar para no joderle luego el clip. Reel. Te lo juro, lo he pensado. Porque sé que siempre que sacas tus clips me ocultas, como si te avergonzases de mí. Porque no lo he hablado. La típica tía que quedas para follar y no la llevas a cenar, cabrón. Sí. Te lo juro. Creo que no ha salido ningún reel, ¿eh? Sí, porque me he quedado yo callado. Digo, esto le va a gustar a esta rata. Sí. A mi rata. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho la actualidad, redes sociales del patrón en la descripción y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!